evening. Hello, hello. Hello. Evening, teacher. Good evening. How was your day? No sé si está ahorita podré participar porque estoy bien afónica. Ah, no, no hay Pero si me problema. estás No, no hay recibiendo. problema. No hay problema. Thank Ahí. you. Ahí, tranquilita, tranquilita, tome agua. Thank you. I will share with you. Something in WhatsApp. Today was my son's birthday, and I made a special cake for him. It is a carrot cake. And I put, Good evening. hi, I put also apple and raisins. Cinnamon, en nuez moscada, en other things. But the best thing about that cake is that it's a no sugar cake. Because my son is hipoglucemic. He has hypoglycemia. That is worse than diabetics. But the good thing is that you can live with that without medications, because the only medicine that he can take for that sickness, he is allergic to that, so he has to live without medications, but he has to make exercises and to avoid sugars in order to live well. We found out that sickness when he was in the third year of high school. And he had decided to become a chef since he was about 8 years old or something like that. And when they find out his sickness, everybody told him that he cannot continue to become a chef because he cannot take sugars. And then he said, no, now I have more reasons to become a chef because people like me are a lot, and there are a lot of diabetic people too that need special food, and then I can specialize on the special food that diabetics and hypoglycemic people needs, or also the people that do not want to gain weight.
So he continued, and he, tomorrow we will go to get his degree. He is officially a chef. Well, actually he said he is a cook. The chef is something that he has to go to the field to earn it. I'm happy. Well, let's start with the Yo tengo una duda. Dígame. Tengo una duda con respecto a lo que nos enseñó aquel día del can y can't. Ajá. Que sería de puedo y no puedo. Ajá. Mencionó que eso se utilizaba solo para las personas, ¿verdad? O puede ser utilizado en otras cosas. Por ejemplo, estuve leyendo una oración. Bueno, yo lo había entendido como que solo se podía utilizar para... Yo lo que yo le dije es que no cambia para ninguna persona. Ah, ok. O yo sea, lo había entendido que se como mantiene, que solo. Que se mantiene igual para todas las personas. Entiendo. O sea, pero sí, o sea, usted puede decir it can jump, hablando de un gato. Exacto. Esa era la duda que tenía, porque lo había expresado, pero para animales. Y dije que no solo se podía para personas, pero lo había entendido mal. Ah, no. Lo que pasa es que tal vez no me supe explicar bien. O sea, todas las personas gramaticales se ocupa igual, ¿verdad? Ok. Y entonces, pero it es una persona gramatical, o sea, las para personas, animales o cosas. Ok, perfecto. Thank you. Ajá. Es más, también, digamos, para un robot. Hoy hay robots que pueden ensamblar carros. Entonces, it can assemble a car. O sea, y es un robot. Ok, perfecto. Ajá. Ya me queda mucho más claro porque sí tenía dudas de eso. Ok, pero para eso estamos, para que pregunten. Gracias. Ok. Ah, y a propósito, felicidades a todos ustedes porque hoy me pasaron un listado de la gente que todavía no había terminado el 80% y de este grupo no me pasaron a nadie. O sea que todos ustedes ya cumplieron. Good thing. Thank you very much. Entonces con ustedes no voy a tener necesidad de irme porque con el otro grupo que todavía hay gente que le falta, creo que voy a tener que chequear todos los knowledge check. ¿Verdad? Pues sí, para asegurarme de que lo hayan completado todos. Aunque lo más seguro es que esa gente que no ha terminado, bueno, por lo menos me di cuenta de que en el grupo de WhatsApp no estaban. Tuve que crear otro grupo de WhatsApp para decirle que tienen que terminar el 80%. O sea, que nunca entraron al grupo de WhatsApp. Entonces, yo nunca supe de ellos. Porque se les ha estado diciendo a todos ustedes que hay que terminar. Y si no entraban al grupo de WhatsApp, me imagino que tampoco entraban a clases. Y sí, así, porque cuando ¿cómo pasa les un ayuda tiempo, uno? nos mandan un mensaje de que no se ha avanzado en la plataforma cuando pasa un tiempo sin realizar actividades. Sí, pero la cosa es esta, que yo como tutora no tengo acceso a ver qué es lo que ustedes están haciendo. Oh. Entonces yo tengo que esperar que ellos me informen para yo contactarlos a ustedes. Entonces es difícil en ese aspecto porque como que yo fuera profesora así presencial y nunca viera a los alumnos, ¿verdad? Exacto. Entonces pues igual, pero bueno, ellos tienen sus reglas y ellos sabrán por qué lo hacen así, ¿verdad? Tal vez hay gente que se queja de que los estén apoyando. Puede ser. Hay de ¿Sí? todo. Sí, es que hay gente que no le gusta que le estén diciendo, mire, haga esto, mire, haga aquello. Y entonces prefieren hacerlo ellos
y que la gente no se queja. Digo yo, pues. No sé, es una posibilidad. Porque, por ejemplo, en las escuelas así sucede. Hay alumnos que no les gusta que uno les esté diciendo, mire, hijo, entregue sus tareas. Dicen que es acoso. Y yo me acuerdo que en la época en que yo estudiaba, si un profesor decía que yo no había entregado tarea, bueno, yo nunca di problemas con tareas, pero mis compañeros, o sea, ahí al que le llamaban la atención era el alumno, los papás, no al profesor porque estaba diciendo que no hacía tarea. Page 45. Bueno. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. These are the four people talking about their housing. Page 45. Okay. Now, which house is this? Oh no, sorry. The first one that we have to the left. ¿Qué número de casa creen que es? ¿A cuál es a la que se está refiriendo? De los tres que escuchamos. Three. Ajá. ¿Cuáles son number las one, three. Which are the characteristics of this apartment? That is an old apartment building. Okay. An old apartment building in the city. This is the city. This is an old apartment building. And what about this one, the one to the right? Which is that? Which number? 4. Is a white house in the country. O sea, es una casa blanca en el campo y que tienen un gran patio. Ay, yo quisiera ese patio para poder sembrar todo lo que quiero sembrar. Ok. Now, and which is the one to the left? Number 2. Uh-huh. It's a very small apartment and she has to sleep in the sofa. Okay. That is ¿cómo es que se llamaban estos? Que es sofá cama. Pero me imagino que es lo mismo en inglés, ¿verdad? Bed sofa o something like that. Okay. O sea, aquí esto se transforma, o sea, se dobla
y ya queda como sofá. Pero se saca y se estira y ya es cama. Ya es sofá cama. Yo ya he dormido en esos sofá cama. ¿Verdad? Son bien prácticos. And what about the one to the right? What are the characteristics of that house? It's the one that has neighbors upstairs. That means that it's a two-floor building, but each floor is a different house. A family lives downstairs and another family lives upstairs. Okay. Aunque sea así, deberían de empezar a hacer las casas en El Salvador para ocupar menos terreno para construir casas. Nos estamos quedando sin agua porque nos quedamos sin árboles. Y el pencasal de casitas. Y lo primero que hacen es botar todititititos los árboles para construir casas. Y después nos quejamos que está haciendo mucho calor. Después nos quejamos que no hay agua, ¿verdad? ¿Y dónde están los árboles? Adiós. Yo soy bien conservacionista de lo que es el medio ambiente. Lo más chistoso es que estaba estudiando para ser arquitecta al principio. Y mi hermano es ingeniero. Now, complete the conversation with some or any. Bueno, entonces nos vamos a ir a lo que es el... Nos vamos a ir a lo que es este. Aquí está. Este era nombre. Number three, then the four, then two, and then one. Now, complete the conversation. Now, complete the conversation with some or any. Repeat after me. The store doesn't have any fresh salad. The store doesn't have any fresh salad. Okay. Well, we have lots of tomatoes. We have lots of tomatoes. Let's make some. Let's make some. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a irlo leyendo uno por uno. Entonces, yo voy a empezar, digamos, a leer una parte y después voy a decir a alguien que lea lo siguiente. Y ese alguien lo va a leer y va a mencionar a alguien más para que continúe. Entonces así todos vamos a leer uno por uno y ¿cómo se llama? Vamos a estar siguiendo la lectura. Ok. Now, complete the conversation with some or any. The store doesn't have any fresh salad. Carlos Arnulfo. Well, we have tomato. Let's make. Let's make.
Ya di un solo con la respuesta. With, let's make some. With, let's make some. With a lot of tomato, let's make some. Okay. Now, choose which of your classmates will continue. Escoja uno de sus compañeros. Carlos Arnulfo. Escoja uno de sus compañeros. Alan de Nilsson. Ok, Alan. El siguiente, el de Amanda, ¿verdad? Sí, ajá. Este. Okay, do we have any lemon? Okay, thank you. Now choose another one. Escoja otro compañero. Carmen Elena. Carmen Elena, ¿de qué? Álvarez. Okay, Carmen Elena Álvarez. No, we need to buy some. Okay, escoja. Sandra Yanira Salgado. Sandra Yanira. Sandra Yanira Salgado. Adam, really? Yes. We need some lettuce too. We need some lettuce. Lettuce. Ajá, ok. ¿Quién va a continuar? Erika Alejandra Rivas. Ok, thank you. Ok. Oh, I don't want any lectures. I have lectures. Hate. I hate. Va, escoja alguien más. Claudia Lorena. Ok. Claudia Lorena. Sí, ahorita. Then let's get some olives. Ok, thank you. Escoja alguien más. Voy ahorita a Darol Hércules. Uh-huh. No, I don't want any olives in my fresh salad. Okay. ¿A quién más? A Erika Alejandra. Okay. But let's put some cucumber in it. Okay. Escoja el último. Niña Elsa Ortiz. Okay. But let's put some cook. Ah, eso ya lo habían dicho, ¿verdad? O sí. Esa es. But no, let's no. Put. No. ¿Cuál es la? No, era la última. Ajá, la última que nos dio. Cucumber sounds good. Okay, thank you. Uh-huh. Ajá, me va siguiendo la lectura. Me acabo de conectar, lo siento. No, mentira, ya la vi hace rato ahí. Ahora unos 5 minutos. Uh-huh. Vaya, démosle. A ver, siempre vamos a seguir igual. O sea, que ahorita doña Elsa es la que tiene la pelota. Entonces usted uh-huh. la va a pasar, ¿verdad? Pero... vamos a ver qué es lo que hay que hacer ahora. Choose the correct adverb of frequency. O sea, vamos a escoger si, o sea, va a leer lo que está escrito aquí y va a decidir si está correcto o incorrecto como está escrito. ¿Ok? Now, doña Elsa, escoja quién va a continuar. Vamos a ver, permítame. David Arita. Ok. David. Oh, no está, ¿verdad? Yo no lo veo aquí, pero no sé. ¿Cómo no? Ahí está. Ah, ok.
Ahí está, Davidito. Okay. Bueno. Solo repito la oración. Lea la oración y dice si está correcta o incorrecta. Ah, ok. ¿Y por never, qué? Never I play soccer on weekends. Ok. Is it correct or incorrect? Incorrect. Why? Why? Because the subject. Mm-hmm. Is the first. Is fierce, man. En la oración. Ajá. Is in the sentence. ¿Pero qué pasa con el sujeto en la oración? Tiene que ir al inicio de la oración. Ok. Has to be at the beginning of the sentence. Ok. And then. ¿Y después? Después sería el... ¿cómo se llama? Aquí está. El adverbio de frecuencia. Ajá, adverbio de frecuencia. Ajá. And then. And then. The verb. The verb. Ok, thank you very much. Ahora usted escoja quién va a ser el siguiente. ¿Qué pasó? Ángel Ramírez. Okay. Thank you. Ángel Ramírez. Hi. They usually study English at night. It's correct. It's correct. Okay. Choose another one, please. Temprano venga como a las 8. Bye. Choose another one, please. Elsa Ortiz. Ella ya pasó. Ella ya pasó. Escoja un caballero porque de ellos han pasado bien poco. Okay. Edgar Antonio Morán. Okay, don Edgar. Teacher, perdón, no sé qué están haciendo. Ahorita me voy conectando. Ay, perdón, vaya, le voy a explicar. Que no me había podido conectar. Va a leer esta tercera oración. Va a leer la tercera oración y va a decidir si está correcta o si está incorrecta. Ok. Uh-huh. Es de las que hicieron de los exámenes. Sí, ok. Uh-huh. Dice, sometimes she feels very tired. Ajá. ¿Está correcta o incorrecta? Es correcto. Está correcta. ¿Y por qué está correcta? Que sometimes vaya al principio. Porque... Sometimes is the exception to the rule. O sea, sometimes es la excepción que puede usarse así, puede usarse como debe de ser usada y puede usarse al final. O sea, es la única que tiene tres posiciones. Sometimes. Ok. Bye. Sí. Entonces, now choose someone else, please. Escoja a alguien más para que haga la cuatro. ¿No escogió a alguien más? Perdón, yo tengo que elegir. Sí, sí.
Así como usted lo eligió alguien. Ah, okay. Erika Alejandra, no sé, ya pasó. Que me voy conectando, perdón. Tengo idea que sí, ya la oí. Ya pasé dos veces. Ya pasó. Sí, ah, pues. ¿Verdad que dos veces la pasaron ya? Usted, o sea que usted... Elsa Ortiz. Usted es la misma. Don't worry. También ya pasó. Pero no hay problema, yo puedo pasar otra vez si gusta. Vaya, pues él, como ella lo que pasó es que como ella no hizo nada, entonces, eso fue algo que ya estaba hecho. Vaya, dele. Bueno, he often called her in the morning. It's correct. Okay, it's correct. Yes. Then choose another one. Let me see. Edgar Antonio Morán. Don Edgar. Hola. Ajá. Number five. Read number five, please. Perdón, no escuché, teacher. Read number five, please. You listen to me hardly ever. Okay, thank you. Is it correct or incorrect? It's incorrect. Uh-huh. Could you make it correct, please? Corríjala. Don Edgar, ¿cómo se debería describir esa para que esté correcta? Sería... ¿Subject? Listen... ¿Subject? Perdón, sí. Ajá. ¿Cuál es el sujeto? Hardly. No, ese hardly ever es el frequency adverb. Ah, ok. El sujeto. De you. You, ajá. Entonces, you. You hardly. You ever hardly ever. Ajá. To listen. No, o you listen hardly to. Ever listen to me. Ah, listen to, oh, okay. Ajá, again. You hardly ever listen to. To me. Sí, perdón, to me. Ajá. Thank you very much. Now choose another one. Escoja a alguien más. A ver. Carlos Roberto. Don Carlos Roberto, yo creo que ya pasó, ¿o no? No, teacher. Ah, vale, dele. Dele con todo. Yes. Entonces aquí, vamos a, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escoger el significado de la WH question word. Entonces, tenemos who. ¿Ok? Say the WH word. And what we are asking for. People, because talk about persons. Okay, thank you. Now choose another one. Could you give me an example of questions using who? Who are in the bedroom now? Okay, thank you. Now choose another class. Okay, Carmen Elena Álvarez. Otra vez, Carmencita. Ajá. Entonces, dele. Hello.
tenía un ejemplo. Diga el WH word, a qué se refiere y de un ejemplo. Where, the place, example, where are you from? Excellent. Now choose another one. Ahí me la tienen ahí calladita. También Betty. Betty Concepción. Escoja a alguien. Betty Tamar. Ajá. Now. Yes, teacher. But number four. Ah, no, number three. Number three. When is the use time? Uh-huh. We are requesting for time. Now, give me an example. When... Oh. When? When do you from? No, it says where. Where? ¿Cómo sería when? When es para tiempo, ¿verdad? Sí. Which flowers do you like? I don't know. When is the party? When are you coming? When in the party? When is the party? When is the party? When is the party? Okay, now choose another one, please, to continue. Carolina Abigail. Okay, thank you. Carolina Abigail. Number four. Number four. Which is for choice. And give me an example using which. Which author do you enjoy? Excellent. Okay, excellent. Now, choose another one, please. Levanten la mano quien no ha pasado. Levanten la mano quien no ha pasado. Porque ya tenemos 20 gentes aquí. ¿Quién no ha leído? Yo sé que hay varios. No se queden calladitos. No me quieran, ¿cómo se llama? Jugar la mexicana. Mi teacher, because I say. Sí, usted está enfermita. Pero okay. Nosotros no. Vaya. Alguien que escoja a alguien más. Don Darol Hércules, ya pasó. Sí, yo fui de los primeritos, ¿qué pasó? No, pues sí, pero doña Carmen Elena ya pasó dos veces, así que ya le toca de nuevo. A ver, Carolina Abigail Vázquez, ya pasó. Sí, teacher. ¿Y doña Claudia Lorena? También. Sí, teacher, ya pasé, pero si quiere vuelvo a pasar. Sí, por favor. Vaya, ¿what? ¿Sí? Ajá. Sí. What is for used for thing or thing object. And object? Ajá. For example. Yes. For example, what time is it? What time is it?
Lo que pasa es que ahí no lo está ocupando como, no. como para objeto o what cosa. Time is it? What time is it está bien, pero ahí lo está usando para tiempo. Y lo queremos como thing okay. or object. What is the time? Oh, What is the problem? Oh, what is the problem? Okay. Thank you. What is the house? What is the problem? Now, could you choose another one to continue? Y ahorita yo creo que ya nos toca repetir. Another one to continue. You're welcome. Escójame a alguien más. ¿Qué dice? Es que esto se me trabó. Voy. Ay, ya, ahorita, teacher. Ahorita es que se me trabó esto. Vaya, voy a escoger a David ahorita. Vaya, Davidcito, otra vez. No sé, pero podemos empezar a repetir de nuevo. Escojo. A David ahorita, está bien. Claro. Bueno. Ok, thank you. Entonces ahora el uso correcto del can or can't. Usted va con el número uno, Davidcito. I am very hungry. I can eat everything right now. Excellent. Y mire, y le sale bien natural eso. Now, choose another one, please. Escoja alguien más. Can run very fast. Podemos repetir ya. Carlos Nerio. Carlos Nerio. Okay. Number two. Ajá, number two. Ashita can run very fast. Ashita can run very fast. Run very fast. Okay, yeah. Thank you. ¿Sabe qué es un chita? No. Es un felino, okay. Pero es de los más pequeños. Y usted no vio los Thundercats, ¿verdad? No, ahí bueno, salía la chitara. Ajá. Now, choose another one, please. Delmi Araceli López. Okay, thank you. Delmi Araceli, number three. Maria, can you help me? Okay, thank you very much. Choose another one, please. I chose Alan Urias. Okay, Alan Urias. Yo creo que él se nos había escapado. Buen ojo. No, yo había participado primero. Ah, vaya, pero ya, segunda vuelta, dele. Okay, I can't. My homework is too difficult. I can't do my homework. It's too difficult. Okay, thank you. ¿Escoja alguien más? Claudia Loren. Claudia Lorena. Voy. Ahorita voy. Uh-huh. Ahorita. El último. Ay, que estoy con el celular y se me traba. Regularmente estoy en la computadora, pero... Sí. Que dan problemas. The last. A baby can't drive a car. Okay. Can't drive a car. Thank you very much. Now, choose another one. Okay. Wait a minute. Elsa Ortiz. Okay. Uh-huh. Usted la ya ve, es que le gusta su British accent. Bueno. Vamos a decir que sí. Vaya, entonces ahora vamos a fill in the blanks to complete the conversations, okay? Now, you have to choose here.
we shall read with the answers. Okay, put the answer. Okay. I choose the third. Do and live. But do you live in an do you live in an apartment? Okay. I choose the third. Yes, it's okay. Do you live in an apartment? Okay. Choose another one, please. Brenda Yanira Salgado. Thank you. No, I don't live. I don't. I live in a house. Okay, thank you. Choose another one. Carmen Elena. Sí, ella es la que la acaba de mandar. Oh, I'm sorry. Diana Patricia. Okay, Diana. Hi. Patricia. Linda, do it have a word? Okay, Linda. Linda, does it have a word? Yard. Does it have a yard? Does it have a yard? Does it have a yard? Okay. Now, next. Escoja alguien más. Delmis Araceli López. Yes, it does. Yes, it does. Escoja alguien más. Betty Tamar. Yes. That sounds nice. Do you live alone? Thank you. Choose another one. Elida Saraí Navarro. Thank you. Elida. Elida. Se fue Elida. No te dejó solito. Solo nos dejó viendo la bonita foto. Ángel Eduardo, could you? Yes. No, I don't. I live with my family. Okay, thank you. Choose another one. David Arita. David. Eres de los usuarios frecuentes aquí. You are very... That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Okay, thank you. Do you remember how to say brothers and sisters with one just one word? Family? No. Sibling? Siblings. Okay. O sea, acuérdense que cuando usted le quiera preguntar, si usted le quiera preguntar a alguien, si tiene hermanos y hermanas, pero no quiere decir hermanos y hermanas, entonces solo le dice siblings. Así como cuando usted quiere preguntar por los padres. O sea, dice parents en vez de decir madre y padre. Entonces, en vez de decir brothers and sisters, usted dice siblings.
Entonces ahí ya está abarcando tanto femenino como masculino. Okay. Yeah. Now, este, choose another one, David. Baby. Davidcito. Sería Betty Rivera. Okay, Betty. Yes. Okay, continue. Yes, I do. I have four sisters. Okay, thank you. Choose another one, please. Ángel Eduardo Ramírez. Ángel Eduardo Ramírez. Hey, really? Don't you have how many bedrooms? No, really? Really? Do your house how many bedrooms? Okay, thank you. Choose another one. Daisy Concepcion. Daisy Concepcion. Okay, teacher. Mm-hmm. Yes, it does. It has four. Okay, thank you. ¿Escoja alguien más? ¿Escoja alguien más? Okay, ahorita. Elida Saraí Navarro. Elida. Okay. Elida. Now, Erika, then. Erika Alejandra. Okay. Do you have your own bedroom? Okay, thank you. Choose another one, please. Okay, quiero ver. Alguien que no haya pasado. No, yo creo que ya pasaron todos. Todos ya pasaron, ¿verdad? Es más, los que no habían pasado, yo creo que huyeron porque teníamos 20 y ya hoy solo hay 18. Carolina Abigail. Yes, I do. I'm really lucky. 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 Okay. Lucky. No, no es problema de ustedes, porque la verdad es que ahí dice lucky. Pero como estos gringos, ya les dije a ustedes que para las mismas 5 vocales tienen 18 diferentes sonidos, así que por gusto. Yes, I do. I'm really lucky. Okay. Now, yo creo que con esa terminábamos, ¿verdad? ¿Sí? Ya no hay siguiente aquí. Bien, entonces ya terminamos. No he visto que ustedes me hayan puesto alguna otra duda o consulta que tuvieran sobre cosas de inglés. ¿Creen que es suficiente con lo que le voy a dar? Quedó pendiente con una presentación ahí de lo, como de los posesivos. Es que eso es lo que le voy a dar mañana. Ah, ya. Pero ah, yo quería despegar alguna otra duda que ustedes tuvieran. Entonces mañana vamos a ver eso, vamos a ver también lo que le dije de los adjetivos, del orden que deben de llevar. O sea que pueden haber hasta 10 adjetivos en una sola oración, pero tienen que llevar un orden estricto, ¿verdad? Entonces eso es bonito. Me acuerdo que la primera vez que yo di esa clase, me gustó y estaba bien interesante. Hicimos los ejercicios con los alumnos y toda la cosa. Entonces yo había investigado bien el tema, ¿verdad? Y se los había dado y habíamos hecho los ejercicios y todo. Y entonces, en esa misma semana me tocó irme a hacer el examen TOEFL. Cuando le hicieron el TOEFL a todos los profesores de inglés, de
de parte del Ministerio de Educación para ver cómo estaba el nivel de inglés en los profesores. Y entonces, y justo de ese tema salieron varias preguntas en el examen TOEFL. Y yo va de reírme porque dije, o sea, yo como que ya presentía yo, ¿verdad? De que sobre eso se iba a versar el TOEFL, porque el TOEFL habla de todo, ¿verdad? Pero sobre eso del uso de los adjetivos en el orden que debe de ser. Y entonces, y habían oraciones bien largas y yo creo que en todas salí buena porque bueno, de 5,000 profesores que nos hicimos el examen TOEFL, solo 52 sacamos nivel avanzado, y entre esos 52 estaba yo. Hasta le mandaron una nota a mi profesor, a mi director, felicitándolo porque yo era una de las 52, de 5,000, solo 52 éramos nivel avanzado en inglés. Y entonces, y después de eso dieron capacitaciones, porque solo 52 éramos avanzados en inglés, en el TOEFL, y 300 eran intermedio de 5,000 y el resto eran básico. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar el inglés en El Salvador si la mayoría de profesores estaban en básico? ¿Verdad? Y es que la verdad que había muchos profesores que ni siquiera profesores de inglés eran, sino que les decían que dieran inglés, ¿verdad? Porque había que darlo. Y entonces, pero después nos dieron capacitaciones. Me acuerdo que empezaron con los de nivel intermedio y yo les dije, ¿me puedo meter ahí? Porque dijeron que hasta después iban, cuando los de intermedio llegaran a avanzado, iban a llamar a los de avanzado. Y yo les dije, no puedo entrar yo de intermedio. Les dije, porque sí llevo de un solo el ritmo. Y me dije, bueno, si usted quiere ir de más, pero usted no necesita. Pero yo quiero, les dije, la capacitación. Así que me dejaron ir. Y entonces estuve con ese grupo de los de intermedio. Y después nos hicieron el examen TOEIC. Después de que terminamos ese curso de intermedio, nos hicieron el TOEIC. Yo siempre salí avanzado. Y varios alcanzaron, de los de intermedio alcanzaron a salir avanzado. Y después empezaron con los básicos, que eran los más, ¿verdad? Y entonces y todavía sí hubo gente que no quiso ir a las capacitaciones sabiendo que necesitaban. Y bueno, y hubo un montón de profesores, porque yo supe de una en particular que ni siquiera se fueron a hacer el examen, de que sabían que no estaban bien, ¿verdad? Y entonces, y no querían hacer el ridículo. Y entonces, pero para mí es una tontera, porque si yo estoy consciente que mi nivel de inglés no es bueno y de parte del Ministerio de Educación me van a estar capacitando, ¿por qué no aprovechar? ¿Verdad? Y nos dieron buenas capacitaciones, porque nos las dio la Escuela Americana, también nos dio las capacitaciones allí en el campus de la Universidad Albert Einstein. No me acuerdo quiénes fueron los que dieron esa capacitación, pero o sea, hubieron diferentes tipos de capacitación. Yo a todo iba, yo todo lo que me daban de capacitaciones yo aprovechaba. Sí, es que miren, yo soy lo que estudio, así se lo voy a decir. O sea, yo como que fuera la Hermione de Harry Potter. A mí me fascina estudiar. Y considero que si yo voy a dar clases, o sea, ¿qué voy a enseñar si yo no sé? Y entonces, entre más aprendo yo, más puedo dar, ¿verdad? Y entonces, y además que un idioma nunca se aprende el 100%. No sé si a ustedes les ha pasado que han agarrado una buena obra, o sea, de alguien que de veras escriba bien en español, y usted se queda aleluya con un montón de palabras ahí. Uh-huh. ¿Sí o no?
Y eso en español, que es nuestro idioma con el que nacimos y crecimos. Pero de toda la gama de palabras que podríamos utilizar en nuestro idioma, nosotros ocupamos bien poco, ¿verdad? Es más, hay un montón de estructuras del español que las desconocemos. Y entonces, no se diga de otro idioma, ¿verdad? Entonces, para mí, entre más uno estudia, mejor. Bueno, nos estamos viendo mañana. Si todavía tienen algún otro tema que quisieran que yo les agregara, además de los que ya les tengo, porque esa ya la tengo armada, esa clase. Entonces, me dicen para ponerlo más de aquí a mañana. Se me cuidan, nos vemos. ¿Cómo no? Tomorrow. Okay. See you tomorrow. Thank you. Night. Bye bye. Bye. Bye.